Alright, vamos a comenzar, mis queridísimos traders. Bienvenidos, bien hallados a todo el mundo. Mi nombre es Carlos Valverde, trader, operador y analista de mercados financieros, colaborador con TickMill, por supuesto, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación esta serie. Esta segunda clase directo del día de hoy, 22 de mayo 2020. Vamos, lo primero. Que voy a hacer es compartir la publicación. Bueno, primero voy a leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo, y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Alright, alright, alright. Lo primero que voy a hacer después de leer el aviso legal y de riesgos, dejaros un minuto con el fondo negro para que meditéis, toméis un... Respiréis profundamente, toméis aire profundamente, una inhalación y, tengáis la mente lo más fresca, lo más en blanco posible. Os observéis a vosotros mismos, voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a seguir mi plan, voy a tomar un trade cuando tengo que tomarlo, voy a salir y a cerrar cuando tengo que cerrar, ¿de acuerdo? Todo esto es importante, ¿bien? Oh. Solo estoy compartiendo, simplemente, ¿vale? Veo los likes de... No sé si es Fer. Esto que hago es algo simbólico, pero es algo importante, chicos. Parece una tontería, pero no lo es, os lo aseguro. Parece una tontería, pero no lo es, os lo aseguro. Es muy, muy, muy importante entrenar la mente. La mente es lo que nos va a ayudar a no cometer errores, a ejecutar correctamente. Es tu mayor aliado y tu mayor enemigo, ¿vale? Entonces, que no quiero que veáis el trade porque así es sorpresa. Meditar 5 o 10 minutos todos los días antes de empezar a hacer trading parece una tontería, pero os aseguro que os va a ayudar porque... Antes de que cometáis un error en la plataforma, operando, lo vais a identificar, ¿vale? Vais a identificar el error en vuestra mente de manera como un pensamiento, de una forma diferente. Antes de hacerlo, cuando os veáis a vosotros mismos pensando en arriesgar más de la cuenta o en hacer algo que no deberíais, si entrenáis la mente, pues vais a decir, no. ¿Cómo es posible que yo vaya a hacer esto? No puede ser. Y os va a ayudar a tomar mejores decisiones, hacerme caso. Hola Cristian, hola Oscar, Javier, Edison, Diego, Juan David, Live Trading, ya ves. Javier, buenas, Francisco, Fernando, Andrés, Mauricio, Cristian, Ismael, Wilson, Tiago, Alberto, Dani. Muy bien, pues hoy es Live Trading, es mi segunda sesión favorita. Que nadie venga o espere en estas sesiones venir a copiar al máster y no sé qué, y voy a hacer lo que haga Carlos y voy a ganar dinero y punto, ya está y todo bien. No, no os lo recomiendo para nada eso que lo hagáis, porque no es buena idea. Otra cosa es que pues me ayudéis con el análisis, que veáis algo interesante también, que os dé alguna idea para entrar, para salir...
Voy a mirar un poco un momento el calendario. Que tenemos noticia del canadiense ahora a las 2:30. Ventas minoristas mensual. Ahora vamos a hablar también de lo que ha andado hace unos minutos el ECB. Vamos a hablar de esto también. Bla, 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 bla. ¿Dónde tienen? He visto un par de cosas. ¿No lo han sacado en PDF? Lo sacan en francés, lo sacan en alemán. No lo sacan en español. Me hace mucha gracia. Nosotros también estamos pagando el banco. ¿Qué pasa? Bueno, luego lo leemos, ¿vale? Porque hay un tocho aquí de noticia. Tengo esta y la de la Reserva Federal. La vamos a ver ahora. Pero antes vamos al mercado. Un momento. Entonces, tenemos después las ventas minoristas a las 2:30 del canadiense, retail sales, que se espera que disminuyan al 5%. Y bueno, vamos a ver que la primera es la de psicología, Tiago, la sesión de psicología. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eso sí, copiar el proceso, claro, eso está correcto. Eso sí, pero quiero decir que no, que yo muchos días pierdo, o sea, me puedo ir en rojo, que no copiar porque muchas veces me copiáis y yo no, vosotros no estáis en mi cabeza. El objetivo no es la copia, es aprender a hacer el proceso, exacto. No estáis en mi cabeza, no sabéis lo que yo estoy pensando, no sabéis si voy a cerrar, si voy a salir, el dinero que yo pueda tener, las pérdidas que yo pueda aguantar. Hay una serie de cosas, ¿no? Yo de momento solo tengo un trade y creo que os podéis imaginar qué trade tengo, ¿no? Lo voy a dejar un poquito ahí en... Lo voy a dejar un poquito ahí en la mística, en el misterio. ¿Vale? ¿Qué más? Voy a hacer un repaso de los... De las cosas que están interesantes. Os digo también otra cosa, que en la sesión de operativa en vivo se supone, pues eso, que yo no tengo, no voy a explicar tantas cosas como cuando hago análisis. En la sesión de operativa en vivo va a ser, es mucho más, pues estoy yo más, digamos, a mi operativa, para que vosotros también veáis el proceso. Pero no voy a estar tampoco explicando todo todo el rato, porque si no, no podría operar. Estoy viendo estos trades que habéis comentado, algunos. Tiago, mucha más gente de lo que piensas. No creo que mucha gente, pero mucha gente. No es que venga a copiar, es que la gente. Lo digo por avisar, Tiago. Tú llevas poco tiempo con nosotros y está muy bien que te involucres mucho y que preguntes mucho y que compartas mucho. Eso es perfecto. Pero hay mucha gente que puede venir, que me va a ver hacer un trade y va a copiarme el trade, que yo no tengo ningún problema. El que lo quiera hacer, que lo haga. Yo aviso. Y pensando que, ah, como es un trade del máster, seguro que gana, seguro que acierta. Y no es cierto. Voy a fallar muchos. ¿Vale? Voy a fallar muchos. Por eso lo digo, no para nada. Al que quiera copiar, que copie. Yo no vendo, ni doy señales, ni doy asesoramiento, ni doy nada. Además, que la idea es aprender a pescar. No vendo pescado, como lo dijo un día, no sé si fue Daniel. Dice, ven, no vende pescado, enseña a pescar. Y eso me gustó, ¿vale? Es una buena manera de... No, pero te sorprenderías la cantidad de gente que, para bien y para mal, pues algún día seguramente me copia. No pasa nada, es normal. Buenas tardes, Diego. Nuevo en la sala, querido amigo, Tiago. El chiste es aprender y tener el juicio crítico. Eso es lo que dice Andrés. Que cada uno que haga lo que quiera, chicos. Vosotros gozar. Óscar, euro dólar corto que comenté el otro día. Vamos a verlo. Cuidado con el yen, que no está bajando mucho. Euro dólar. Bueno, pues si has visto el café y mercados, ya sabes, Óscar, que estoy bajista, más o menos, por el rango. Ten cuidado simplemente por los mínimos, que son ascendentes. Podemos echar un vistazo al futuro también. Del dólar index. Soporte fuerte también por esta zona, ojo. Me gustaría también vender índice quizás.
porque han empezado los índices hoy bastante más débiles. Hacer trading en realidad es mucho más aburrido de lo que pensáis, ¿vale? Mucho más aburrido de lo que pensáis hacer trading en realidad. Este puede ser una primera opción, una venta a índices, posible idea. O si yenos y dólar, Tiago, estás vendido. Lo único que te digo es que tengas cuidado porque vas en contra de la tendencia. Yo de hecho estoy planteándome una compra o si dólar o si yen, quizás o si dólar. O si yen. Veremos si rompe la resistencia, ¿vale? Porque de momento está bastante aburrido. Diego me pilla, dice, yo ya tengo esa ventica en el pound dólar, esa ventica master, ya te pillé. Ay, criatura, criatura. Este es el único trade que tengo yo, una venta en libra dólar 21.85. Es el único trade que, bueno, puse el sell limit esta mañana. Yo soy transparente con vosotros. Puse el sell limit esta mañana. Es el único trade que tengo. De momento voy más 12 pips. El dinero no voy a, digamos, a mirar ahora mucho el dinero. Siempre sé el dinero que tengo en la cuenta para hacer mis cálculos. Y luego solo voy a pensar en pips y en porcentaje. Y es un trade que tampoco te digo, Diego, que me encante mucho. Te soy sincero, voy a bajar el riesgo. No me gusta mucho, ¿por qué? Porque el precio no hace nuevos mínimos y se queda ahí, ¿vale? Entonces, incluso yo voy a ser ultra flexible, ¿vale? Sobre todo haciendo intradía. De hecho, si rompe el 21.85, busco compras. En libra dólar, de hecho. Y esto va a pasar un poquito con también con todo, con el OSI dólar, con el OSI yen. Bien, ¿por qué? Porque sigue siendo alcista. Y sé que voy rápido y muchos de vosotros diréis, es que ni me entero. Mirar arriba a la izquierda, esto es el par, marco temporal. Y lo único que estoy haciendo es. Voy a sacar algún gráfico nuevo para que haya más. Vale, un momento, que estoy sacando más gráficos. Listo. A ver el orito. Que así ya me los dejo graficados, ¿vale? El orito interesante también. Puede ser una buena venta también del Brent. Dólar CAD parece que está fuerte. En realidad, vamos, va a estar tranquilo el día. ¿Os acordasteis lo que os enseñé del Bitcoin también? Quería enseñároslo. Uy, un momento, perdón. Aquí. Esto es el Bitcoin. Hola Marichela, Rafa, Juan David. Sí, bueno, eso está claro, Juan. Buenos días a todos. Libra dólar para cortos. Yo estoy en venta, Gustavo, pero voy a estar flexible hoy. No, es aburrido siempre. A favor o en contra debería ser aburrido. Buen día, Master. Aquí listo para más salsitas picantes. No lo sé, David. La pregunta me preguntas, ¿Kiwi dólar subirá? La pregunta no es si subirá, es cuánto estoy dispuesto a pagar para saber si va a subir o no. Hola, Miquel. Buenas tardes. Veo que ahora trazas una línea de tendencia en el gráfico. ¿Cuál es el fin? Ninguno. Que veas los máximos y los mínimos. Hola, Jerónimo. Carlos, 1.0911. Corto, llevo euro dólar. Buena suerte, querido. Good luck. Veo que te gusta mucho ese par. ¿Cuál? Juan, ¿cuál? No veo todos los comentarios. ¿Qué par? Como comentar, estoy en largos en oro desde 7.18. Mantengo hasta el 3.82 del FIBO. No sé, Francisco, no lo sé. 1.7.18. Pues si has pillado un buen precio, disfruta.
puedes llevarte hasta el 40, hasta el 50. Para esta tarde mis trades son corto libra yen y euro yen. Sí, yo le moví también el stop loss, pero veo una proyección pa, 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 en venta. Cayó, tengo una venta del Bitcoin. La sesión del viernes anterior sí que estuvo movidita. Fue más aburrida que otra cosa, la verdad. Pero luego yo pillé un largo en la plata que me hizo la semana. O sea que al final, por eso digo que. Vamos a ver, que están las salsitas picantes al lado de la esquina. Quedan 6 minutos para que salga la noticia del canadiense. Vamos a hacernos una mini pequeña idea de cómo se encuentra el mercado. Para eso voy a mirar los futuros de las divisas en Finbit. Para ver que el euro está de momento flojito en lo que es el día de hoy. La libra menos 0,5. Canadiense débil. El kiwi débil. El yen está aguantando muy bien. Y el dólar, de momento. Franco suizo aburrido. Euro aburrido. Todo plano. Fijaros. Plano, 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 plano. Voy a poner mi primera entrada, un sell limit en el índice. Un sell stop, perdón. 9375, 9375. Mis riesgos son. Vale, voy a entrar más o menos. Sell stop. No sé por qué no me está dejando ahora que me dice. Ah, amigo. Que va por contratos, ¿vale? Ahora sí. Muy bien. 9379. ¿Qué riesgo tengo aquí? Estoy viendo mi riesgo en pips, en dinero, en porcentaje. Vale, está dentro de lo normal. Primera idea, sell stop en el Nasdaq. Fijaros que voy un poco contra la tendencia, pero no me fío mucho. Simplemente, como digo, no voy a ir explicando todo lo que hago, ¿vale? Porque hoy es operativa en vivo, entonces no puedo explicar todo lo que voy haciendo. Vais a tener que intentar adivinarlo, me podéis preguntar si tenéis alguna duda. Vamos a ver, ¿qué me faltaba ver aquí? El canadiense, dólar CAD. Listo, pues nada, apenas quedan 4 minutos. Yo de momento solo tengo una venta en libra dólar, ¿vale? Porque está por debajo del 21,85. No me fío mucho porque tiene mínimos ascendentes en intradía. Entonces, vale, segunda idea, venta de índices. Russell, índice inglés, puede ser una opción, así como el Nasdaq, si empieza a caer, también puede ser una opción, ¿vale? ¿Qué más? El oro, de momento, me voy a esperar, estoy tranquilo, quería mirar el dólar index antes de que saliera la noticia, vamos a ver el dólar index. Me gusta ahora quizá vender dólar, ¿eh? Sí, es una zona buena para venderse. Es una buena zona, parece, para vender dólar puede ser una buena zona. Lo que me lleva a la conclusión que voy a querer sacar los pares que tengan más, las monedas que tengan más fuerza contra el dólar. Y uno de ellos puede ser el dólar yen en venta. Me gusta este trade bastante. De hecho, voy a entrar ya con un lote porque tengo un stop aquí de 9 pips. Este trade es muy lindo. ¿Por qué me gusta este trade también? Porque tiene la rotura del máximo anterior, sigue estando cerca del FIBO, tiene una serie de mínimos, hombro cabeza a hombro, la señal está siendo ya dada, primera venta, con mucho cuidado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la libra dólar probablemente la vaya a cerrar en cualquier momento y empiece a comprar. Quiero vender dólares hoy. Quedan 2 minutos para la noticia. Disfrutar el día, vivir el presente, operar lo que veis, no lo que penséis. Y ya está. Muy bien, Rafa. Sí, es cierto.
No, unas risas nos echamos siempre, eso siempre, claro. Podré ganar o no pips, pero risas nos vamos a echar. Buenos días, Fernando. Hola, Christ. Welcome. Si me confirma, voy a estar agresivo y le voy a ir metiendo más y más. Voy a añadirle más. 0,25. 125.000 unidades, que no es nada. Stops es mínimo. Aussie dólar, que no me lo... que no se me olvide, ¿vale? Euro dólar no tiene interés ninguno. Libra dólar, voy a poner en break even, ya no tengo para... voy a darle un pip ahí, pero vamos, que prácticamente... Un minutito, vamos a ver el dólar CAD, 15 minutos. Puede ser un buen lugar también para vender dólar CAD, y lo siento, sé que voy muy rápido, pero claro, para mí ya es que esto es algo tan tan rutinario que fijaros lo que me lleva a analizar y operar, o sea, pues nada, poco, te lleva poco en realidad. ¿Por qué? Porque no por mucho pensar vas a ganar más. Sale la noticia, vamos a ver qué sucede. ¿Cómo han ido las ventas minoristas? Vamos a ver, hagan sus apuestas. Se esperaba menos 4,8 y el dato final ha sido... ¡Ojo! Muy bueno. Está plano, 0,4, menos 0,4, ojito. Ojo, Canadá, que se mantiene ventas minoristas, casi sin cambio con el mes anterior. Está plano. Buen dato del canadiense. Buen dato, 0,4. Alright. Esta línea de tendencia que he puesto aquí, que me habéis preguntado antes, era para que vierais que la libra dólar, la tendencia sigue siendo bajista. Alright, alright, alright. Poco más, familia, poco más. Buenos días, Sebastián. Bueno, pues una compra libra yen, ojo, también puede ser interesante. Perdón, quiero decir una compra. Estoy mirando libra yen. Está a puntito de hacerme la entradita. Buenos días, Bianca. Jerónimo, bienvenido. Comprado euro, dice, veremos. Javier, el DAX el largo lo he cerrado en el 11.100. Si rompe el 11.200, a por largos. Pero será el viernes. Vamos a ver. Aquí sí cae el 11.000. Yo estoy viendo el Nasdaq, que está a puntito de darme la entrada. Si rompe el 9.344 a la baja. Alright, estoy en venta. Vendido el Nasdaq. Dólar yen vendido también. Libra dólar estoy vendido, aunque tenga algún trade cruzado, no importa. Tengo poco riesgo y está en positivo. De momento lo que voy a hacer es vigilar las operaciones y ver cómo van comportándose, ¿de acuerdo? Siempre voy a tener arriba digamos, el rezagado de la clase va a ir arriba. Y el que va más, el que va mejor, pues siempre va atrás, ¿no? El alumno que necesita un poco más de atención siempre suele estar en la primera fila. El alumno que va más avanzado se suele poner atrás. Por lo demás, nada, disfrutar del día, del momento, de estar aquí con todos ustedes, mis queridísimos traders. Vamos a ver. Tus entradas siempre las tomas en 15 minutos, dice Joan. Bueno, cuando hago intradía aquí con vosotros, suelo bajar a 15 minutos para ver un poquito mejor la acción. Pero vamos, la verdad es que últimamente estoy, suelo sacar de una hora, no suelo bajar. Suelo estar en una hora, pero claro,
no vamos a ver una vela, ¿no? Vamos a ver cuatro o cinco velas. Entonces, por eso no voy a ver un gráfico de una hora, ¿no? Solo veríamos una vela. Quiero ver 15 minutos, quiero incluso 5 minutos, si hay volatilidad, incluso un minuto. Aunque hay mucho ruido en un minuto. De hecho, pues siempre sacas más información aquí. Vale. ¿Qué te aburres? Pues te vas a leer los estos de los bancos centrales y ya se te quita el aburrimiento rápido. En el dólar CAD lo que tenemos es el 1,40. El 1,40, el precio está encerrado entre el 1,4013 y el 1,40. Entonces, bueno. Pasa que no es que el canadiense esté muy fuerte, por lo tanto todavía me voy a esperar. Dólar yen, linda entrada, ¿eh? Vale. Aquí tengo una venta, ¿vale? Y en el dólar yen tengo otra venta. Vamos a ver qué cosa sucede. Qué guío cosa fare. Ya no hay más salsitas picantes en la semana, ¿cierto, Carlos? No, querido amigo. A no ser que Trump se haya levantado con ganas de poner un Twitter, un tweet, y se beba un buen mojito o algo y se le cruce el cable. Ya no queda nada, amigo mío. No, señor. Uf, sector público. Mira, esta te la esconden, esta te la esconden. ¡Ja! Te la ponen de amarilla. Claro, no va a afectar en ese momento al mercado, ¿no? Madre mía, 61 billones de libras. Sector público, mirar el endeudamiento del sector público. Esto será conocido como la gran estafa del siglo XXI. Ventas minoristas, sí, esta sí la hemos visto. Vale, también tenemos el Banco de Japón aquí. Fíjate, en la deuda pública, macho. Madre mía. ¿Cómo se lo van a pasar nuestros tataratataratataranietos pagando las deudas? Se lo van a pasar pipa. De momento todo tranquilo. Sacó bonos a tasa negativa Inglaterra, si no me equivoco. Pues eso te digo, fíjate. El despropósito tras despropósito tras despropósito. Tras despropósito. ¿Qué hace? Momento, poca cosa. Mercado tranquilo. Ahora me decís qué tenéis. Puedo analizar un poquito lo que tengáis. De momento estoy esperando. Quiero ver el comportamiento de las operaciones que tengo abiertas. Y bueno, si el Nasdaq no reacciona rápido, yo aquí cerraré porque entra fuerte además. Más o menos fuerte. Y no quiero que un trade se coma todo el beneficio tampoco, ¿vale? Del resto. Entonces voy a estar muy atento con el Nasdaq. Una de las cosas que yo hago siempre, muchas veces, es reducir el riesgo. Puedes cerrar hacer un cierre parcial. Pero no voy a cerrar cuando a mí me plazca. Voy a tener siempre una regla, ¿vale? Unas reglas y unas. Siempre hay que tener, aunque sea una tontería, pero siempre tener algo que digas, bueno, si sucede esto, pues reduces el riesgo, ¿no? Y en este caso es, pues, el FIBO bajista de este movimiento. No necesito más. Si el precio empieza a subir aquí, yo estoy fuera. O al menos reduciré. Por lo demás, todos los trades en beneficio, con poco, 2 pips, 2 pips, 10. Y de momento cosa tranquila. El dólar canadiense parece cogiendo algo de fuerza a la derecha, está tomando un poquito de subida, de fuerza, pero poca cosa. Bastante tranquilo.
Bastante tranquilo. El DAX puede romper el 11.000. Esta V, ojo, ¿eh? El 11.100 en el DAX, ¿vale? Libra no quiere caer, dice, tengo corto en el 1,2790. A ver. Alejandro, buen día, John John. Dice, yo en un minuto era un solidísimo perdedor, ahora observo en una hora y disparo en 5. Sí, yo no es que estoy operando en un minuto, simplemente que estoy pues sacando más información, pero no voy a operar en un minuto. Simplemente también porque pues es más entretenido. Euro NCD, ¿cómo lo veo? Pues sucio y con poco interés, la verdad. En intradía no tiene interés para mí. En diario, pues bueno, es una tendencia bajista, parece. Pero está a punto de, bueno, está en el medio. No tiene mucho interés para mí el euro contra el NCD, la verdad. Está justo en el medio. Hombre, si atraviesa el 1,7852 a la baja, incluso aquí un retroceso bajista. Pero vamos, que es que no me. Estos pares además son más sucios, tienen mayor spread. Estás pagando aquí pues 3 pips de spread, 2, 3 pips. Entonces no me gusta entrar aquí. Fíjate la acción del precio, mucho más sucia, ¿vale? Seleccionar bien, tenéis que seleccionar bien, chicos. A ver, Alejandro, 1, 12, 79. ¿Dónde estás en corto? A ver. 1, 2, 7, 9. ¿Pero cómo vas a estar ahí? No puede ser, está muy lejos, ¿o no? En el 1,27, Alejandro, ponme bien el precio que tienes, porque si no me pones bien el precio, a ver, que si estás corto desde 1,27, no tienes que hacer nada ahora mismo. O sea, lleva 600 pips, goza y punto. No tienes que hacer nada, dejarlo correr. Si estás en venta desde el 1,27, eso es lo que yo entiendo que pones ahí. 27,90. Alejandro. Entonces necesito que, si quieres que te analices de ese lugar, necesito que me enseñes bien, que me pongas bien el precio. Si te gusta un corto en dólar contra el peso, bueno, no me disgusta tampoco. No me disgusta tampoco. Quiero vender dólar en principio. Ya ha tocado el FIBO, Tiago, ahí. Y si acaso me esperaría al 23.15. Pero no me gusta ya tanto porque ya tiene mínimo ascendente, ¿vale? Bien. Saludos. Hoy no es análisis, ¿eh? O sea, así que si no os hago ningún análisis, ni os miro nada, ni nada, no os enfadéis, no os enojéis. No se lo tomen a mal, porque es simplemente que yo hoy estoy haciendo operativa mía propia de mi cuenta real en vivo. Estoy en cuenta live. Entonces, pues bueno, es una cuenta que es dinerito. Entonces no es análisis a la carta. Eso ya os lo hago siempre, todos los días.
Elos y dólares, yo quiero comprar porque la tendencia es alcista en diario, pero en intradía está cambiando. Entonces quiero tener un poco de paciencia todavía antes de entrar. Euros sí, pues está equilibrado, no me gusta mucho, no tiene mucha cosa. 1,2279. Ahora sí, Alejandro, claro, dame el precio con. De una buena manera. Bueno, el Nasdaq estoy fuera. He cerrado ya. Razón, no cae. Y está rompiendo el FIBO al alza, así que ya está. Dólar yen, voy a cerrar el segundo trade de 0,25 y voy a disminuir el riesgo. ¿Por qué? Porque el precio no está confirmando la expectativa, muchacho. ¿Qué más? Carlos, veo que cuando el retroceso llega. No es exactamente eso. Sí, bueno, no es que sea un cambio de tendencia, pero sí lo interpreto como. Si en este caso, por ejemplo, el dólar yen, ¿no? Toda esta zona va a ser zona de lucha. Si ya rompe aquí, sí, interpreto que puede ir a atacar el máximo, el 72 o lo que sea, que va a continuar, ¿vale? Interpreto, pues, una referencia, una psicología, que los vendedores aquí, pues, van a tirar la toalla. No siempre va a funcionar, obviamente, no siempre va a hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? A ver. ¿Qué es lo que he hecho? Cerrar un trozo de del dólar yen y cerrar un trozo del. Cerrar por completo el. El Nasdaq en venta. Claro, Oscar, por supuesto está publicado, lo explico todo, lo he explicado 20.000 veces cómo usar el FIBO. Sí, señor. Solo tienes que hacerte seguidor de TickMill Español, darle en el Facebook, darle a like, darle a seguir, entras en la biblioteca de vídeos y en la misma biblioteca de vídeos o arriba buscas retroceso Fibonacci, estrategia o lo que sea y te va a salir los vídeos. Ronnie, buenos días, pura vida, un saludo muy fuerte. Que yo sepa, no ha roto la resistencia, Jerónimo, en Nasdaq, todavía no. Le queda un poquito. Le queda un poquito, ¿vale? 9.368, por lo menos en mi CFD del Nasdaq. Buena suerte, Joaquín. De momento estoy neutral. No tengo ni idea, Edgar. ¿Tú sabes lo que vas a cenar o a comer? Edgar. ¿Qué vas a desayunar hoy? ¿Qué vas a comer? A ver, dime. Dímelo. Edgar. Gracias, Javier. Sí, de momento soso. Hola, Marvin. Buena suerte, Wilson. Buena suerte, Sebastián. De momento, soso, sí. Lo siento, Marvin, no opero bitcoins. Si esperas un ratillo, luego al final lo miro, ¿vale? Pero el resumen es fácil y sencillo. Por debajo del. Por debajo del 9.000, perdón, del 9.441 yo estoy bajista el Bitcoin, ¿vale? Es muy sencillo. Mientras el precio se mantenga por debajo del 9.941 Bitcoin dólar, yo estoy bajista. ¿Qué estoy esperando yo? Estoy esperando a que el dólar suba hasta esta zona del 100, del 99,97 el 100 y vuelva a caer, porque ya hay un poquito aquí de venta fuerte. Pero el mercado está bastante soso. Y contra eso no hay nada que yo pueda hacer. Si una película es mala, pues es mala. Esto es como cuando ves una película, ¿no? Pues es lo mismo. Si la peli es mala, pues es mala. Es lo que tiene. No hay nada que yo pueda hacer.
¿Cómo ves el oro en este momento? Ahora lo miro, David. Esta semana está siendo... Buah. Pero no os preocupéis porque seguro que este año va a haber volatilidad luego. De momento, muy soso. A ver, el oro mientras aguante por encima del 1704 sigo ligeramente alcista, ligerillamente, tampoco... Me gusta un poquito para compra, ¿vale? El oro un poco más, no 724. Mientras siga por encima, también de esa zona, en principio tiene algo de fuerza. Vamos a ver si es capaz de atravesar aquí la resistencia. Listo. Sin indicadores, sin historias, sin tonterías. Mirar el precio, el tiempo y ya está. No, no le des más vueltas. O si dólar cayendo. O si yen. También parece que está cayendo. Está el día bastante soso, la verdad. Está bastante sosito. ¿Cómo le ves? Bien, Francisco. ¿Cómo le ves al euro dólar? Neutral. Estoy bastante neutral, Francisco. O sea, ¿quién me ha preguntado? No, Jesús. Gerson. Bastante neutral. La plata, estoy alcista, Ismael. Podría serlo perfectamente, Francisco. Veña ahí, profe, vamos a hacer un churrasco no domingo con mucha cerveza y antes una boa caipiriña de vodka. Qué grandejero. Estaría muy bien, ¿eh? Ya ves. Hacernos un buen churrasquito el domingo. Estaría muy, muy bien. Ya lo he dicho, Tyler, por debajo del 9.400 estoy bajista. Muy bien, Ismael, buena suerte. Jero, venga ahí. Guárdame una buena... Un buen churrasquito para el domingo. Carlos, tocayo, bienvenido. Hola, en oro hay dos swings bajistas y tengo curiosidad por el criterio de anclaje que tienes en los fibos. Sé que no es de análisis ni explicaciones, pero me llamó la atención. Cogiste los dos swings completos en vez del más reciente. Eso es correcto, amigo. Eso es muy correcto, porque un algo que tú puedas ver aquí, Carlos, tocayo. Ya, la caipiriña está brutal, ¿eh? Es muy buena, muy buena, muy dulcecita. Es como azumito, ¿no? Buah, riquísimo. A mí me sabe como azumito, así, con la lima. Lleva lima, ¿no? Buah. Carlos Tocayo, mira, porque yo... en vez de los dos últimos, has dicho, ¿no? Con los dos incompletos en vez del más reciente. Claro, estoy tomando de aquí a aquí. Pum, movimiento arriba. Y luego, de aquí a aquí. Pum, movimiento abajo. ¿Vale? Yo esto lo interpreto como sube, baja hasta aquí. Estoy obviando las cosas que van esto de aquí dentro, por lo menos ruido. ¿Por qué? Porque yo ya tengo experiencia también y esto es como cuando si lo coges y voy a gráfico diario o gráfico semanal, ya no se ve tanto, pero en diario
El mínimo al máximo, ¿no? Entonces en 4 horas parece que te estás dejando pues algunos mínimos y tal, pero estoy intentando tomar los fibos más lindos. El Fibonacci es una herramienta, la más antigua, yo creo, de las más antiguas en trading, de las más clásicas, que yo creo que en qué plataforma no tiene retroceso Fibonacci. Todas. Todas tienen. Podéis usarlo en TradingView, podéis usarlo en cualquier plataforma de trading. Bueno, Dólar Yen está a punto de sacarme, no voy a tocar nada porque obviamente ya he cerrado, tengo el riesgo asumido y pues, es lo que hay. Tienes que esperar a que rompa el nivel. Si rompe el nivel, estoy fuera. Mis riesgos son aquí 7 pips. Ya te digo. Y ojo con el Nasdaq y con los índices, porque si veo que otra vez vuelve a tirar para abajo, pues volveré a entrar otra vez en venta. Óscar, prueba la caipirinha dentro de una piña, madre mía, y más ahora que ya hace calor en España, ya te digo. Puede pasar cualquier cosa, Hugo, puede pasar cualquier cosa. Pues eso, Carlos, que es que tampoco puedo ponerme ahora a explicarte con tanta detalle, ¿no? Pero el tema de los fibos, sí. No he tomado los dos últimos, no, no he tomado este y este y este y este. Estoy intentando tomar los extremos de los movimientos, ¿vale? Máximo más máximo, mínimo más mínimo. Lo que haya entre medias de esto, por eso estoy usando el origen aquí, el anclaje. Hacia allá y luego hacia allá. Estoy intentando tomar los más limpios. Los más claros posibles. Pues el día está que tiene pinta de que va a ser otro día de aburrimiento total, porque vamos, no se está moviendo nada. 30 puntos la libra dólar todo el día, prácticamente. Lo que comentaba del kiwi dólar es que tenéis que tener cuidado porque sí, es cierto, esto es el neozelandés contra el dólar americano. Es cierto que aquí está en resistencia y es una zona de posibles caídas, pero bueno, la tendencia estaba siendo alcista, lenta, pero alcista. 20 pips hasta el 0,60, nada, no tiene mucho interés para mí. Aquí puede haber también algún soporte importante en el australiano. Uy, pero no, no es buena pinta esto. Esto es debilidad. Esto es debilidad claramente. En el Aussie. Libra dólar que se da la vuelta un poquito, ojo. Libra yen que no me lo pierda, ojito que puede ser una compra. Si supera el 1,31. Es que está tan sucio en diario. No tiene nada de limpieza. No tiene mucha limpieza el precio. Estoy intentando buscar limpieza. Que no haya burruño. Que no haya un comportamiento tan sucio, ¿no? No hay mucha acción hoy, lamentablemente. Suerte, José. Un churrasco de costeliña de parte de Janela. Bueno, eso parece muy sofisticado, ¿no?
Pero Dios santo, ¿por qué me haces esto, Jero? Uf, costeliña de porco. Por favor. Por favor. Por favor, lo siento a los vegetarianos, pero... Uf. ¿Por qué nos haces esto, Jero? ¿Por qué? Sí, ya lo vi, Edison. Por debajo del 2933 me gusta para ventas. Por eso mejor no mirar demasiado la comida, Jero. Déjanos tranquilos porque si no, no nos vamos a poder concentrar. Charlie Pips o comida. Charlie Pips o comida. Bueno, los Pips me pago la comida luego. No, hombre, tampoco. Yo suelo comer después de la operativa, no suelo comer antes. No hay que hacer trading ni con hambre, no es bueno hacerlo con hambre, pero tampoco con el estómago vacío. O sea, con el estómago lleno, quiero decir. Ni con mucha hambre ni con el estómago lleno tampoco es bueno. Bueno, me ha cerrado dólar yen y ya solo me quedo con libra dólar, el resto lo he cerrado yo todo. Me ha cerrado a las yen. De momento, pues bueno, pagando algo. No problem. Voy a estar atento porque como me haga la rotura del Nasdaq. Entraría de nuevo. Que no me equivoque, que tengo que reducir el riesgo. Vale. Estoy entrando con menos tamaño que la vez anterior. Esto es importante. Por mucho que yo quiera irme en beneficio, por mucho que yo quiera hacerlo bien y ganar y bla, bla, bla o lo que sea, lo que yo quiero en realidad es seguir el plan. Entonces, el principal objetivo de seguir el plan es controlar el riesgo. Si no está comportándose bien el mercado o está simplemente indeciso, pues precisamente por eso menos debo de arriesgar. Esta es una de las habilidades más difíciles que hay que de controlar y es que cuando el mercado está ni fu ni fa, pues tú tranquilo. Y el día que esté esto que digas, ¡buf, qué locura! Ese día es tener el valor suficiente también de apretar, de meterle fuerza. He vuelto a entrar en dólar yen, ¿por qué? Porque ha pinchado el FIBO y no es capaz de cerrar por encima, ¿no? Ha ido claramente a pinchar el FIBO sin cerrar por encima. Con menos riesgo. Había entrado con un lote la primera vez, ¿os acordáis? Ahora he entrado con 0,25. Bien. Pero el 618, igual que el 382, también es una zona de venta, ¿vale? También, tanto el 618 como el 382. Pero vamos, que visto lo visto. Estoy esperando un reversal del dólar. ¿Por qué? Porque aunque suba un poco, esto contestando lo de Tiago también, que ha dicho, está fuerte, fuerte. Porque el dólar, para mí, está muy en lateral esta semana. Bueno, fijaros esta semana, el dólar. Esto son 4 horas. El dólar contra todo. Más aburrido, imposible. Un triángulo dentro de un triángulo. Alrededor de 100. Entonces yo espero que haya aquí un poquito de subida para luego caer aquí, ¿no? Pero es una expectativa que no tiene por qué hacerse real. Ahora la libra dólar está subiendo. Libra yen también. Ojo, que puede ser una vuelta de la libra, ¿eh? En el Nasdaq que está tomando algo de fuerza. Me voy a esperar, no lo veo muy claro tampoco, todavía de momento. Vamos a ver que rompa, si quiere romper, que saque el máximo. Este trade de momento no me lo ha dado, estoy esperando. Solo tengo dólar, yen, venta, libra, dólar, compra. Posible rotura del 9.368 en el Nasdaq. Que lo rompa si quiere. Que lo rompa si quiere. No tengo prisa ninguna.
Ahí está la rotura. Tres veces, a lo mejor, José Luis. Dos, tres veces. No, no más. Pablo, hablando de comida, ¿viste Beyond Meat? Pienso que las cadenas de suministro de carne estadounidenses les está favoreciendo. No, hace tiempo que no la miro. Vamos a mirarla, a ver, a verla. Pienso montar una churrasquería en Valencia. ¿Seréis mis clientes? Jerónimo, yo voy a estar allí el primero. El primero. El primero. Si la montas en Valencia, bajo a verte. Vamos, ni lo dudes. Ni lo dudes. Estoy seguro que aquí más de uno y más de dos van a ir a verte. Beyond Meat, sí, lleva unos días, pues bueno, que se ha doblado, ¿no? De 60 a 120. Es un 100% de retorno. Muy bien. Las modas es lo que tiene. 120%. Madre mía. Bueno, yo estoy, aún así, lo que te decía Pablo cuando lo vimos, me acuerdo que lo vimos. ¿Cuándo fue? Por aquí, por esta época, ¿no? Marzo. Estaba por aquí abajo. Que todavía seguía teniendo máximos descendentes. Ahora ha cambiado, claro, claro está. Y la parte importante ahora va a ser si es capaz de aguantar por encima de este 120. Que después de este movimiento sea capaz ahora de... Y continuar ahí al alza, ¿vale? Esta va a ser un poco la clave en esta zona del 101.21. Esto es una empresa de una carne ecológica basada en proteína de guisantes, ¿no? Que te hacen pues una carne en laboratorio. Vegana. Y que ya está siendo pues promovida en cadenas de restaurantes, de comida rápida. Hay algunos nombres importantes detrás. Y bueno, pues un fuerte saludo a Pablo, que fue quien la puso aquí un poco en el candelero, que la puso en la lupa. ¿No tiene Charlie un porcentaje de portfolio en acciones o de General Forest? Yo no tengo acciones aquí ahora mismo, Tiago, para poder enseñar ni compartir ni nada. ¿Qué acciones vas a comprar? A ver, Tiago, dime. Esta de Beyond Meat y cuatro más, tres más. No hay mucho más. Edison dice, fuerza alcista en los índices, máster, en las últimas horas. Veremos qué tanta fuerza tienen los toros para hacer máximos. No está fácil. ¿Te gusta más el scalping o el swing? Yo es que estoy en un punto medio entre el scalping y el swing, Edgar. Esto que estoy haciendo no es scalping, ¿eh? Y tampoco es swing. Venid a Argentina a comer un asadito, estás invitado, dice Joaquín. Estoy intentando poner el acento, ¿no? Venite. Está re tremendo. Me encanta el acento argentino también. Pues venite a Argentina a comer un asadito, estás invitado. Está re lindo eso, Joaquín. Re lindo. Muchas gracias. Está re lindo. ¿Qué pasa? ¿Que tengo el avión en el taller? ¿Me lo están arreglando? ¿Que se le pinchó la rueda? Y no está permitido volar fuera de España ahora. Por lo tanto, tengo que comerme el buen chuletón de ternera de Navarra. Gracias, chicos, por hacer las sesiones tan grandes, tan agradables, tan buenas. Es que el asado argentino, la verdad es que sí, es de locos. Dice, no, ninguna, Tiago. Digo, ¿qué acción comprarías? Dice, no, ninguna. Pero quería ver si diversificabas. ¿Qué acción vas a comprar ahora? Hola, Wilson. Asadito y vino argentino, especialidad de la casa. Hola, la. Está claro.
A ver, la verdad es que no es por nada, pero la comida española no quiero decir nada. No, estoy largo en el COVID-19, dice Fernando. Vaya tontería de comentario, Fernando, la verdad, te lo digo. Qué tontería de comentario, Fer. Es como decir. Nosotros vivimos a una cuadra, tenemos hospedaje para vos, todo lo que quieras, Carlitos. Modo agradecimiento, Pablo. Sos un grosso. Muchas gracias, Pablo. Francisco, no estará ganando pips, pero se está partiendo. Se está partiendo en dos. No sufras, Francisco, no sufras. Creo que ese es el comentario de uno de los. Te vas a llevar el premio, el comentario más tonto de la semana. ¿Viste, Fernando? ¿Viste? Pablo, muchas gracias, qué grandes sois. Oye, no me sale mal, ¿eh? El acento argentino, ¿eh? No me sale mal. Si me decís de dónde sois, puedo intentar poneros el acento, haceros vuestra voz un poco, ¿no? Mexicano, argentino. Pablo, muchas gracias por lo que toca. Ya lo sé, Tiago, lo sé, lo sé. Salvando las distancias. Muchas gracias, chicos. Sois unos cracks. La verdad es que me están dando ganas. Se me está pasando por la cabeza ahora mismo coger un avión e ir para allá. A ver si pasa todo esto. Toda esta locura que estamos viviendo. Totalmente exageradísimo desde mi punto de vista. Bueno, según los datos que he visto también. Totalmente. O sea, los datos no justifican. Pero claro, el miedo, pues cuando hay mucho miedo, pues claro, el miedo es lo que tiene, ¿no? Yo lo entiendo. Pero vamos, cuando queráis hacemos un repaso de los datos. Desde un punto de vista totalmente objetivo. No tengo ningún tema político. O sea, a mí me da igual. Pero desde un punto de vista objetivo. Bueno, la libra dólar. Sigue por debajo ahí, pero fijaros que tampoco va a ningún lado, ¿no? Los trades que tengo, estoy de momento prácticamente plano. Bueno, pues el próximo viaje vas a tener que ser Argentina, porque allí tenéis varias cosas que me gustan. Las empanadillas, las de cuchillo, las de ternera cuchillo, esas me flipan. Las pizzas argentinas. Pizzas argentinas con mucho, 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 mucho queso. Me flipan, el chimichurri me flipa. No tuviste eventos de TIGMIL en Argentina, ¿no? No, Tiago, desgraciadamente no, pero por eso te estoy diciendo que a ver si podemos organizar uno allí. El COVID es una serie de. Es una mezcla de argentino e italiano. Sí. A ver el colombiano paisa. Hostia, siempre es difícil. Por fin, dice súper, por fin voy a ganar un premio. Gracias, Joaquín. El paisa es como, ay, pues qué amor, ay, pues que sí, ay, pues papá, papaíto, ay, pues cómo así, cómo está usted, don Carlos, pues cómo está usted. Venga para acá, para mi casa, don Carlos. Ay, pues venga para acá. Chicos, estáis poniéndome en un aprieto muy difícil, ¿vale? Tengo que hacer trading, tengo que hacer los acentos. Complicado. Esto es otro nivel. La verdad es que el mercado está muy soso, ¿vale? Y también, pues bueno. No me fío mucho de los índices, hoy no me fío mucho de los índices, la verdad. Ay, pues cómo así, don Carlos, que usted no está operando. Tiene que operar. Ahí bien, bien fuerte. Parcero.
Mi parcero, qué chimba, parce. Qué chimba, parce. Algo así, ¿vale? No me hagáis mucho caso, ¿de acuerdo? No sé. Pero la verdad es que es un acento muy bonito también. El colombiano es que hablan muy bien el castellano, ¿eh? Felicitaciones a toda la gente de Colombia que habla un castellano casi mejor que en España. Muy educado, en segunda persona. Hasta ahí ya no puedo, no llego, Joan, Sebastián, no llego. Ay, pues ¿cómo así, parcero, que está usted operando, don Carlos? Véngase para acá. A ver si una buena bandejita paisa. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. A mí me encanta el acento colombiano, la verdad es que me encanta. Eres muy pro, dice Edison. Ay, pues ¿cómo así, don Carlos? Para Ecuador, es que yo el acento de Ecuador ya es más difícil para mí. Además no lo conozco, Eddie. El de Perú. Ay, Causita. ¿Cómo está usted, Causita? El de Perú también mola. Mira, esa de Tucumán, me lo apunto, Hugo. Ay, pues, Causita. Véngase para acá. Ya es que ya se está mezclando. El primer viaje para Carolina del Norte. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me encantaría, chicos, poder ir para allá lo antes posible. Una de las cosas negativas de esta situación del virus y demás ha sido que este año pues se han parado todos los viajes. Yo este año iba a ir a veros, ¿sabes? Igual, como hago todos los años. Desde hace 2 años llevo sin parar. De todos los veranos, o cuando encaja, voy con Ticmil y mis compañeros y hacemos un eventazo brutal. Y aprovecho para conoceros en persona, para estar allí con vosotros, pasar un día de trading excelente, de aprendizaje y compartir y estar allí y aprender también la cultura, ¿no? La cultura local. Aprender la cultura, aprender un poquito de la gastronomía, de la historia, conocer a las personas, conocer a la gente. Y es una experiencia maravillosa. Y este año, pues, lamentablemente, si preparamos algo, pues, o por lo menos por TICMIL, no, no lo sé, no puedo hablar, porque no está en mi mano. Pero de parte mía personal, ojalá, si sucediera, sería pues a finales de año. Entonces, bueno, Costa Rica, por favor, Ronnie. Eso sí que tengo ganas de ir a Costa Rica y Centroamérica. Muchas ganas de ir. Porque es una zona diferente, ¿no? Hay más volcanes, ¿no? Hay muchos volcanes ahí, ¿cierto? Es una zona volcánica y hay lagos muy bonitos. A mí la naturaleza me gusta mucho. La verdad. Porque os podéis imaginar, estoy todo el día pues aquí pegado a la pantalla, como el que dice, ¿no? Entonces, estoy buscando naturaleza como un loco. Siempre. Necesito ese equilibrio. Y por lo que tengo entendido, Costa Rica es un paraje, un paraíso espectacular. Entonces, Ronnie, tengo muchas ganas de ir a verte ahí a Centroamérica. Tenemos el placer de que ya nos conocemos personalmente, ¿verdad? Te mando un abrazo fuerte, pura vida, Ronnie. Grande. Hola, Edgar. América es un continente increíble, increíble. Tanto América del Sur como América del Centro como América del Norte es un continente realmente espectacular, maravilloso. Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos. A ver, para mí Jerónimo la dieta mediterránea, pues por los ingredientes, para mí es la mejor por cultura, porque he nacido aquí también, ¿no? Es normal. Pero se come muy bien en todos los sitios. Allá se come muy bien también, ¿eh? Allá se come muy bien también. En toda Latinoamérica se come bien. Ojo con el 11.100 en el DAX. Estoy viendo la apertura de Nueva York, de Wall Street, que es en 12 minutos de los índices de la bolsa. Te mando un abrazo muy fuerte, Ronnie. Pura vida. Espero que estéis bien todos. La familia y todo el mundo, ¿vale?
abrazo. Javier dice, Guatemala es espectacular, Belice un paraíso para el buceo y Costa Rica es simplemente el Edén. Pues ya me has convencido, vamos, no hacía falta, pero ya me tienes. ¿Dónde hay que firmar, Javier? Me voy a ir, al final es que voy a acabar viviendo por allí, porque, hombre, Europa está muy bien, pues es diferente, pero tienes un ritmo de vida un poquito más estresante aquí, en Europa. Sí. La verdad es que esos seminarios fueron increíbles. Tiago, estuvieron muy bien. En Lima hicimos lleno, lleno completo. Y fue bastante interesante. Se ha caído el streaming. Ya está, ya ha vuelto. Fijaros el Facebook. Probablemente haya sido el servidor. Chicos, ¿tenéis de vuelta el audio y el vídeo? ¿Lo tenéis de vuelta? Marvin, la verdad es que Perú alucinas. A mí me encantó la gastronomía, porque es una gastronomía que tiene fusión con la cocina japonesa. Creo que se llama Nikkei, comida Nikkei, porque fue el barco que llevó a los japoneses allí, ¿no? Creo que se llama así. Cocina Nikkei, ¿vale? Que es una fusión de la comida peruana y la comida japonesa. El 4 de abril de 1899 desembarcaron 790 japoneses en la costa peruana tras una larga travesía al bordo del Sakura Maru, flor del cerezo en el idioma nipón. Estos pioneros compartían la esperanza de encontrar nuevas opciones laborales, eran emigrantes en las haciendas de Perú, a pesar de venir de un país que se estaba erigiendo como una nueva potencia mundial. La era Meiji proporcionó un enriquecimiento y modernización por la gran parte del país. Muy interesante. Entonces, bueno, Nikkeijin define por igual a todos los emigrantes japoneses. La cocina peruana, bueno, lo digo por si no sabíais algunos de vosotros. Obviamente, bueno, aquí tienes los hermanos Adrià, Albert Adrià, ta 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 ta. Y bueno, pues el ceviche. Hay mil cosas a mí de la comida peruana, me alucina. Brutal. Riquísimo. A ver si me arreglan ya el avión. Joder, Jerónimo. Como os digo, que a mí me gusta mucho la gastronomía de Perú también. Sí, porque ya se nos están yendo los antojos, ¿verdad? No, quería antes de terminar, chicos, perdonar por esta digresión que hago aquí con vosotros, porque estamos tan a gusto también. Si os gustan estas tonterías, yo puedo en algún otro momento puedo hacer algunos otros directos que no sean específicamente de trading y podamos explayarnos y hablar de lo que sea, si os parece. Si os gusta esa idea, otros directos de ahora como estamos en casa encerrados, pues oye, mira, pasamos un rato juntos de manera virtual, creo que eso nos generamos, nos damos compañía, nos damos apoyo, nos damos ánimos y eso puede ser muy interesante, ¿verdad? Libra Yen está dando señal de compra, ¿eh? Por encima del 131. Aunque estoy inventado las yenes, ese es el tema, que hay una pequeña digresión aquí también, en la libra. Probablemente yo cierre libra dólar, ¿eh? Porque está fuerte y está empezando a darse la vuelta. Está dando la vuelta a la libra, era un poco lo que estaba esperando, por fin la venta de dólar yen. Lo que os decía, ¿no? Que puedo abrir otras sesiones diferentes donde podamos pues hacernos un poco de hablar de otras cosas, unos directos de gastronomía, sí, ¿por qué no? Y bueno, a partir de la semana que viene tengo una muy buena noticia, chicos, y es que ya voy a volver a la oficina por fin y voy a tener vídeo y cámara y mi micrófono profesional y mis cuatro pantallas y todo a partir del lunes, por fin.
Parece que no se iba a acabar nunca este rollo de la pandemia y del virus y bla, bla, bla. Y ya, o sea, por fin. ¿Vale? Entonces, si os gusta esa idea, pues yo creo que ahora mismo. Exacto, sí, donde podáis intervenir vosotros también y etcétera. Webinars de otras cosas, ¿vale? Pues puede ser interesante. A partir del lunes ya pasaremos Madrid a la fase 1. ¡Epa! Perdonadme. A partir del lunes pasaremos a la fase 1 en Madrid, bla, 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 y ya podremos ir a. Podré yo moverme con normalidad, ¿vale? Hasta entonces, pues yo he seguido totalmente respetado las leyes en todo momento y he respetado en todo momento lo que ha pasado. Eso no quiere decir que viendo los datos, objetivamente, creo que se ha exagerado mucho. De hecho, los datos están dentro de la media normal, de lo que se espera de un poquito por encima de la media de un año de una gripe mala, como ha podido ser el 2015-2016, que murieron en un mes 50.000 personas y no se dijo nada en España, ¿vale? Estos datos los puedo enseñar, no hay ningún problema. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Vale? Sí, pero no es el permiso, no solo es el permiso laboral, Tiago. Es que mi trabajo en realidad tampoco es un trabajo, digamos, ¿cómo lo han llamado? Es un trabajo no esencial, ¿vale? O sea, no es esencial. Entonces yo tampoco, en estos momentos, pues interesa seguir bastante interesa sobre todo, permitir que se pase todo y decir, bueno, pues vale, pues que pase todo, seguimos las reglas, no pasa nada, todo bien, me va a sacar la libra, por cierto. Y no voy a estar tampoco dándoles dolores de cabeza a la gente o a la guardia, a la policía o a la guardia civil, que si me para, que si no me para, que si a dónde vas, que si tal. No voy a estar tampoco dándoles dolores de cabeza a la gente, ¿no? Eran unas semanas, la verdad es que nos han tenido un poquito más. Pero no es un trabajo esencial. Entonces, en principio, si lo puedes realizar desde tu casa, pues haces teletrabajo en principio. Por eso digo, Javier, que es que han hecho mucho daño, ¿sabes? Entonces, a la economía van a hacer mucho daño, ¿no? Y ahora nos tienen aquí discutiendo a nosotros que si sí, que si ha sido mucho, que si ha sido menos, que si vacuna, que si no vacuna, que si. Dejemos de discutir y veamos los datos. Veamos los números. Vale, Cristian. En la del 19 murieron al menos, dice Javier, 2 millones, 20 millones. De esta hay de momento 2 millones de contagiados en el mundo. Por eso digo que las gripes, todos los años, se espera pues un porcentaje alto de fallecimientos por infecciones víricas, griposas e infecciones del sistema respiratorio. La tasa de mortalidad de este virus, por lo visto, es del 0, está entre el 0,05 y el 0,0012 o 0,012. Estas son las tasas de mortalidad que se barajan del corona, ¿vale? Del nuevo. O sea, según ciertos datos y estudios que haré un especial del coronavirus, ¿vale? ¿Qué pasa? Que claro, los expertos, entre comillas, siempre pues dan al principio, han dado unas previsiones mucho más altas de las esperadas. Entonces, las cifras, las muertes, la paranoia, el miedo, el colapso, va todo en cadena, un efecto dominó, los políticos se acojonan en banda, se cierran en banda y dicen, yo no quiero. El problema es que ni salvamos vidas al final ni salvamos la economía, que eso es un poco lo que ha pasado aquí en España. No vamos a salvar ni la economía y al final tampoco salvamos vidas. Al final estamos en lo mismo. En Suecia, por ejemplo, no han cerrado bares, no han cerrado comercios, no han cerrado nada. Tienen una tasa de mortalidad mínima. Exacto, van a subir. Ahora estábamos en 1 millón y en 150 millones y ahora van a ser 300 millones, Javier. Entonces, eso sí que va a ser duro. Entonces, bueno. Entonces, bueno, chicuelos, no quiero tampoco darle más, gastar más tiempo en esto porque quiero leer un poquito de los bancos centrales antes de irme, ¿vale? ¿Qué ha dicho el Banco Central Europeo? Review Financial Economic, voy a poner esto aquí porque esto va a ser duro.
de leer. Aversión al riesgo. Porque bueno, ahora un poquito se está yendo la aversión al riesgo porque está entrando más liquidez, dice. Primero, los bonos se han aumentado la diferencia entre la prima y el precio del bono. Ha dicho que, bueno, ahora claro, están justificando el programa de la pandemia, claro, Pandemic Emergency Purchase Program, bla, 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 para la estabilidad del euro, bla, bla, bla. Ahora hay muchísima demanda, claro, está todo el mundo poniendo el dinero, sobre todo los traders, los institucionales, ¿no? Ja, poniendo el dinero en bonos soberanos, claro, con las acciones, histórico B2 Cover Ratio, ja, amigo, ja, estás pidiendo préstamo a cero y metiéndolo en bonos del país con una prima de riesgo con un país como España o Italia, que son países que en realidad son solventes, son buenos, tienen una economía más o menos buena, no lo puedes comparar con, yo qué sé, con una economía como, yo qué sé, Etiopía, o un país africano, o otro país que tenga, pues un país pequeño, con Ghana, con Camerún, pues hombre, tienen economía, pero España e Italia, sabes que van a ganar dinero, sabes que te van a pagar. Entonces es un poco el juego, ¿no? Y los institucionales piden prestado a los bancos centrales a un precio ridículo. Y luego compran bonos. Así te está diciendo aquí que tiene una demanda en los bonos. Se han visto una demanda de locos. Ja. Así que no nos engañen, ¿vale? Sobre todo ser objetivos y críticos. ¿Qué más ha dicho? Esto es la carta del ECB hoy. Claro, hay reducciones de crédito, ¿vale? Luego, bueno, subiré un par de artículos esta tarde o entre la sesión, cuando termine la sesión, ¿vale? Van a haber más defaults. Bueno, ¿qué pasa? Que encima bajan los créditos del rating de crédito de países y empresas, pues te lo bajan, ¿no? Y entonces por eso te sale más caro endeudarte. Bueno, poca cosa. No ha dicho mucha cosa. Contracción en la actividad global, eso está claro. Que ha sido más fuerte, ha dicho, incluso que la crisis del 2008. La volatilidad también un poquito, el petróleo, ta, ta, ta. Bueno, no ha dicho mucha cosa. El Producto Interior Bruto ha disminuido un 3,8% de la zona euro, normal. Que va a ser en el segundo trimestre también va a ser más severo, ha dicho, están diciendo. Ta, 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 el nivel de incertidumbre, no, si no hay incertidumbre, si ya están los datos no hay ninguna incertidumbre de la pandemia. Si hay unos datos ya médicos científicos que dicen cuánto porcentaje de gente se va a infectar, cuánto porcentaje de gente muere, no tiene ninguna incertidumbre esto. A que me lo digas hace 2, 3 meses, te digo, bueno, pero ahora ya. Y no era difícil de predecir tampoco, ¿vale? Ha habido una paranoia, un efecto dominó y de masas, de psicología de masas, que lo estudiaremos en los libros luego. Esto que ha pasado, ¿vale? Que no se me vaya el índice, por Dios, avisarme. Dólar yen voy a cerrar, ¿vale? Porque no está haciendo nada, entonces estoy fuera. Y el Nasdaq, como se ponga ahora débil. Que no se me vaya el DAX tampoco, por favor. Ay, no me avisáis del DAX. ¿Cómo sois? Caído el 11.100 y esta zona me gusta. No importa, no importa, un retroceso. No quiero entrar tarde ahora, lo que no quiero es perseguir el precio ahora, ¿vale? No pasa nada. Me voy a esperar a que haya un retroceso. Estoy en venta en el Nasdaq. Porque ha sido justo la apertura ahora de los índices, a y media. Gracias, Jerónimo.
Sí, no, es que no lo he visto, Rafa. A lo mejor estamos hablando. Sí, lo he visto. Hace 2 minutos. Estoy yo leyendo eso. Fernando dice, ¿puedes checar la curva del COVID por país en TradingView? No necesito checar la curva del COVID porque ya sé cómo va a ser. Pues va a ser así, obviamente. Como cualquier epidemia, Fer. Como cualquier gripe de temporada. Va a ser alcista hasta que llegue el calor, luego va a ser bajista, pues luego además el COVID es que no es nuevo lo del COVID. El COVID es un virus que se conoce desde hace tiempo. A lo mejor el COVID-19 no, pero el COVID, el anterior sí. Es de la misma familia, Fernando. Me ha vuelto a sacar el Nasdaq, no está nada claro. Estaba leyendo el tema de la reunión, perdonar. No ha dicho mucha cosa tampoco. Bueno, que hay más crédito, obviamente, más dinero en circulación. Ya está para el sector privado, hay bastante crédito ya que están creando para el sector privado. Nada, no he dicho mucha cosa tampoco. No he dicho mucha cosa. Hay mucha paja aquí, no hay nada. Solo paja, paja. No he dicho nada realmente. Lo voy a resumir luego, ¿vale? Cuando salga el siguiente artículo de la tarde. Esto ha sido lo que ha dicho la Fed, que han sido mucho más directos. Ha sido mucho más escueto el banco, la Reserva Federal. Y el Banco de Japón también ha ido al grano. Han creado un programa para apoyar a, pues también el tema del virus y demás. Ahora vuelve a caer el Nasdaq. Fijaros cómo está, que está bastante tontorrón. ¿Cuántos llevo? ¿Llevo tres? Sí, pues estoy sufriendo hoy, ¿eh? Con la bromita. No, hoy no. 224. Vale. Está bien. Estoy dentro de mi límite de pérdidas. Quería ver cuántos llevo. Llevo tres en realidad en el Nasdaq. Ya llevo tres pérdidas y ahora lo que voy a hacer es voy a esperarme a que se aclare. Voy a esperarme a que se aclare, que se decida. Lo del DAX lo mismo. Fijaros, porque no quiero perseguir el precio. Estoy aquí hablando. Me voy a esperar a que se decida y si después el 9.344 o la zona del retroceso vuelve a, digamos, a aguantar, entonces po podré entrar ahí de nuevo o en cualquier otra zona. Sigo en venta dólar yen, de momento llevo esta pérdida que tampoco es nada grave para la cuenta y sigo el pound dólar en venta. No ha terminado el día, tampoco creo que opere mucho más porque está bastante aburrido el mercado. Llevo aquí ya casi hora y media y no está prácticamente moviéndose mucho. Ahora un poquito con la apertura. Voy a estar atento de los índices. ¿Vale? Chicos, la verdad es que tengo que cerrar, lamentablemente. Qué pena. Tengo que cerrar, chicos, pero ha sido un verdadero placer. Como siempre, qué gusto estar aquí con vosotros. ¿Qué voy a decir? Siempre suelo deciros esto también. Si estáis pasando una mala época, un mal momento, no os preocupéis. Los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos. ¿Vale? Es muy interesante esta frase. El camino fácil que anda todo el mundo. Yo lo sé, Tiago, si yo también. ¿Qué te crees? Si es que es lo que voy a acabar haciendo al final. Voy a acabar haciendo eso. Voy a abrir la sala y voy a estar aquí todo el día con vosotros. Eso es lo que voy a hacer. Pero ya os diré cómo. Tenéis que tener paciencia. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, si andamos el camino fácil, pues tendrás una cosa fácil.
Lo que tiene todo el mundo, ¿no? Si quieres ir a lo difícil, enfrentarte al reto, hay que ir por un camino que a veces no es fácil el camino. Solo la gente dura, la gente con motivación, la gente brava llegará. Entonces, pero el destino merece la pena. Entonces, si tenéis esto en cuenta, aunque la carretera sea un poco dura, no miréis atrás. Muchas gracias, Jero. Sois unos cracks. Sois unos cracks todos y todas. Todes. Chicos y chicas, un placerazo. Nos vamos a ver el lunes. El lunes ya nos vemos porque además estoy en el estudio, en mi estudio, por fin, en mi oficina. Dios, qué ganas. Chicos, es un verdadero placerazo. Os mando un beso y un abrazo fuerte a todos, como siempre. Disfrutar del día, del viernes. Cuidadín con el mercado. A cobrar y ya está. Gracias, Tiago. Un placerazo. Edgar, Jero, Cristian, a todo el mundo que nos ve en directo, en diferido. Edgar, no lo sé. Tengo que planear la sesión. Suele ser, pues, antes de Nueva York. El lunes tengo que preparar toda la semana. Tengo que ver las noticias. Ismael, que muchas gracias a todos por vuestra atención. Ronnie, Fernando. Todo el mundo, chicos y chicas, gracias por estar ahí, por vuestra atención, por vuestras palabras de cariño, de apoyo. Ir preparando un plato para que Tito Charlie un día vaya a comerlo. De acuerdo, venga, familia, os mando un abrazo fuerte, gracias a todos, también a la gente que nos ve en diferido, esos likes. Y nada, descansar, disfrutar, desconectar y el lunes. Seguimos con más contenido, pero no mejor, porque es imposible. Aquí con la familia Trader, Tito Charlie y por supuesto TickMill, el broker que hace posible estas sesiones. Gracias Romero, gracias chicos, a todos, Francisco, bonito fin de... Un abrazo familia, hasta el lunes. Chao, chao.